Hola, bienvenidos a este mi canal. Yo soy Aileen y hoy les traigo un nuevo video. El video del día de hoy está inspirado en un personaje de YouTube muy especial que es Memo Aponte. Él hace doblaje para películas animadas y siempre me ha gustado mucho como la esencia del doblaje y es algo que demanda mucho trabajo y es algo en que yo seguramente voy a ser pésima porque mi rango de voz es muy lamentable. Así que el día de hoy voy a estar intentando doblar películas de Disney, o sea, escenas cortitas de películas de Disney. Así que, ¡vamos a empezar! Pasa, pasa, hija mía. No espíes por los rincones. No es cortés. Puedo pensar que no tienes modales. Ahora, estás aquí porque estás enamorada de un humano, del príncipe ese. Y no te culpo. ¡Qué ejemplar, linda! Bueno, pececita, la solución a tu problema es simple. Para obtener lo que quieres, deberás convertirte en humano. ¡Oh! ¿Y usted podría hacerlo? Pero pequeña y dulce niña, eso hago, para eso vivo, para ayudar a almas en infortunio como la tuya, sola, triste y sin tener con quién contar. Muy flacucha. No será buena para tener hijos. Recita el último de los preceptos. Y bien, Mulan. Cumplir las obligaciones con calma y respeto. También reflexionar antes de cantar. ¡Actuar! Eso te brindará honor y gloria. Por acá. Ahora, sirve el té. Para complacer a tus futuros suegros, debes mostrarte en el sentido de la dignidad y refinamiento. También debes ser equilibrada. Disculpe. ¡Y cachata! ¿Podría devolverme eso un momento? ¡Eres una tonta! Creo que este arroz ya se coció. ¿Tú no? ¿Quién quiero engañar? Necesitaré de un milagro para entrar al ejército. Escuché que alguien solicitó un milagro. Quiero oírte a decir yo. ¡Ya! Con eso me basta. Un fantasma. Prepárate, Mulan. Tu salvación dragonaria está aquí. Yo he sido enviado por tus ancestros para guiarte en esta mascarada. Vamos, si quieres quedarte, trabaja. Así que escucha lo que digo. Si el ejército descubre que eres una chica, tu castigo será la muerte. ¿Quién eres tú? ¿Qué quién soy? ¿Qué quién soy? Soy el guardián de almas perdidas. Yo soy el poderoso, el simpático, el indestructible Mushu. ¡Qué producción, eh! ¿Mis ancestros enviaron una lagartija a ayudarme? Oye, dragón, dragón, no lagartija. Yo no ando enseñando la lengua. Eres tan impactante, inspirador. Chiquito. Claro, soy de bolsillo para tu conveniencia. Si viniera en tamaño normal, tu vaca moriría de miedo. Échate, Clarabella. Mis poderes van más allá de tu imaginación mortal. Por ejemplo, mis ojos
pueden ver a través de tu armadura. ¡Ay! Muy bien, se acabó. Deshonor. Deshonor sobre toda tu familia. Tu manota. Deshonrada tú. Deshonrada tu vaca. ¡Basta! Perdona, perdona. Es que estoy nerviosa. Nunca había hecho esto. Entonces tendrás que confiar en mí. Y no vuelvas a golpearme. ¿Entendiste? Muy bien. Bien, amigos, el espectáculo va a empezar. Criqui, las maletas. ¡Muévete para acá! Hola, amiguitos. Soy yo, Mickey Mouse. Oigan, ¿quieren entrar a mi casa? ¡Pues adelante! ¡Vamos! ¡Ups! Siempre olvido decir esto. Para hacer que aparezca la casa, debemos decir las palabras mágicas correctamente. Porque si no lo hacemos, podría pasar algo raro. Las palabras mágicas son Misca, Mosca, Mickey Mouse. Digan conmigo, Misca, Mosca, Mickey Mouse. Lilo, ¿por qué estás tan mojada? Es día de sándwich. Cada jueves le doy a Pato el pez un sándwich de mermelada. ¿Pato es un pez? Y hoy no hay mermelada. Entonces mi hermana me dijo que le diera un sándwich de atún. No le puedo dar a Pato atún. ¿Tú sabes lo que es atún? ¿Pez? ¡Es pez! Si Pato come pez sería una abominación. Llegué tarde por ir a la tienda, por mermelada, porque solo había ese tonto atún. Lilo, ¿por qué es tan importante? Pato controla el clima. ¡Estás loca! ¡No estoy tocándote! ¡Tocándome! ¡Está tocándome! ¡No estoy tocándote! ¡Ah, está tocándome! ¡No te estoy tocando! ¡Tocándome! ¡El aire es libre! ¡Qué asco! Ya basta. ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes que esto es un club exclusivo? Solo exploradores entran aquí. No cualquier niñito que usa un casco y un par de gafas. ¿Reúnes los requisitos? ¿Eso crees? Puedes entrar. Bienvenido a bordo. ¿Qué tienes? ¿No hablas? Oye, yo no muerdo. Tú y yo somos parte del club. Creo que tu globo está allá. Sígueme, vamos por él. Me llamo Eli. Y entonces eso es todo por hoy. No me di cuenta que se hizo oscurito, por eso se ve así tan extraño. Qué rabia no tener iluminación, pero algún día la tendré. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Y si fue así, es muy, muy, muy importante que no olvides suscribirte, darle like y comentar aquí abajo qué te pareció este video. ¿Te gustaron mis doblajes? Yo sé que me salió horrible, yo lo sé, sobre todo en Stitch. Hay voces que me cuestan mucho hacer, descubrí que no puedo hacer voces de niño pequeño. Igual es un poco obvio, porque no soy una niña pequeña, pero es muy, muy difícil, de verdad. Yo agradezco el trabajo de todos los doblajistas de todo el mundo, porque en serio es una pega súper difícil y es muy entretenido y de verdad es muy bacán el talento que tienen. Así que sigan con eso y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!